Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo realicé la puntada de esta hoja. Vamos a aplicar esta puntada en otra hoja que tengo aquí. Usaremos dos tonos de hilo cristal. Empezaré a trabajar con el tono más fuerte, hebra sencilla, y rellenaré mi hoja con hiladas en forma horizontal. Saldré al lado. Así hasta rellenar por completo. En el siguiente paso haremos grupos de cuatro hiladas en forma diagonal. Usaremos un segundo tono, hebra sencilla. Ya que tengo un grupo, dejaré un pequeño espacio. Y vamos a realizar otro grupo. Así hasta rellenar por completo. En el siguiente paso vamos a trabajar con el tono más fuerte, hebra sencilla, y haremos un petatillo uno por uno. Nuestras hiladas quedarán ahora en vertical. Voy a pisar una hilada del tono claro, levanto una, piso una, levanto una, así hasta llegar al extremo. No tocamos la base, simplemente los grupos que están encima. Fijo, salgo al lado, puede ser derecha o izquierda, regreso pisando y levantando las hiladas contrarias. Haremos un grupo de 5 a 6 hiladas en el centro de nuestro pétalo o nuestra hoja. Esto depende del tamaño de sus figuras.
Regresamos pisando y levantando las hiladas contrarias de nuestra hilada anterior. Y así voy a realizar otras dos o tres hiladas más, tratando de que me quede centrado mi grupo. Así ha quedado el bordado de esta hoja, puntada que también pueden aplicar en pétalos, en cualquier tipo de hoja. Les muestro la anterior, aquí la tengo. Es una puntada muy fácil y rápida, especial para principiantes. Espero que les guste y nos vemos en el siguiente video.